Disparo de Iván Díez, pero los goles no llegaron hasta el segundo tiempo. Se adelantó el Toro Acuña, que aprovechó un fallo defensivo del Español cuando iban 66 minutos. Durísimo remate desde fuera del área. A falta de tres para los 90 del encuentro, unas manos de Aguado provocaron el correspondiente penalti y la 17ª expulsión del defensa zaragocista. Lanzó Galca y consiguió el empate. Y ya en el tiempo añadido, Serrano logró la victoria españolista, protestada por posible falta de Manel.